Rafael del Pino. Es un verdadero placer contar con su participación en las iniciativas de la Fundación. Ya tendrán este lugar en persona en la sede de la misma, como hoy ocurre, o en nuestros espacios virtuales, como el canal de televisión FRPTV o nuestras cuentas en las plataformas YouTube, LinkedIn o Facebook, por las que además se está retransmitiendo también este diálogo. Hoy vamos a tener el placer de disfrutar de un diálogo riguroso y serio con unos reputados expertos en el ámbito del análisis económico. En particular me refiero a José Luis Feito, Narciso Michavila y Carlos Rodríguez Brown, que serán moderados por el presidente del Foro de la Sociedad Civil, Jesús Banega. Quiero comenzar agradeciendo a los cuatro que hayan hecho el esfuerzo de acompañarnos hoy para compartir en perspectiva su visión sobre España. Es un privilegio tenerles en este diálogo con todos nosotros. Muchísimas gracias. Un diálogo que organizamos tras nuestras conversaciones con Jesús Banegas con motivo de la publicación de la obra España en perspectiva, el estado real de la nación, que plasma un esfuerzo investigador relevante llevado a cabo por sus autores y el Foro de la Sociedad Civil y que constituye una llamada al optimismo sobre nuestro potencial y a la normalidad. Ya verán a qué me refiero durante el diálogo. La obra nos permite transitar por la historia reciente de nuestro país y conocer mejor el periodo más largo que hemos vivido de libertad, democracia, paz y prosperidad. Recuerdo un diálogo en la Fundación en el que analizábamos aquellos luminosos días del siglo XVI en los que los ciudadanos españoles se asombraban con los avances de la técnica, con los descubrimientos y con las acciones de nuestras empresas de exploración, y en los que las bases morales de la sociedad se tambaleaban al hacerlo algunos de los pilares fundamentales que nos sustentaban. Disrupción tecnológica, nuevas fronteras del conocimiento, transformación social. Estoy seguro de que, aunque sea con los nuevos horizontes que corresponden al siglo XXI, aquel contexto le resultará hoy también familiar. Fue aquel un periodo en el que España mostró lo mejor de sí misma y alcanzó lugares que nunca habríamos imaginado. Dos hechos extrapolables al periodo de prosperidad que describe la obra que hoy se presenta, en la que a través de centenares de indicadores se muestran los éxitos alcanzados por nuestra nación, también el trabajo pendiente, en un periodo en el que, de nuevo, nuestros conciudadanos han dado lo mejor de sí mismos para llegar lo más lejos posible en la construcción del proyecto compartido que es España. Pero no me corresponde a mí, sino a nuestros invitados, profundizar en el estudio de este periodo, que para ello contamos con los actores más relevantes, como pueden ustedes apreciar. Los cuatro son de sobra conocidos y han desarrollado una intensa y prolífica carrera profesional. Mencionar ahora todos sus méritos y reconocimientos nos llevaría, como pueden imaginar, horas. Figuran todos estos méritos en nuestra página web y, a petición suya, y como estamos ansiosos de escuchar sus ideas y opiniones, inicio la conclusión de mis palabras para ceder la palabra y el testigo de la moderación a don Jesús Banegas. Concluyo, por tanto, no sin de nuevo agradecerles a todos, participantes en este diálogo y asistentes por los distintos canales por los que se retransmite, su apoyo y participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vicente, por tu presentación y por la hospitalidad de esta casa. El libro que vamos a presentar y sobre el que vamos a dialogar aquí hoy es un producto intelectual concebido y desarrollado por un equipo de miembros del Foro de la Sociedad Civil con el objeto de contribuir, como reza nuestra misión como foro, a mejorar la calidad institucional de España. Nada se puede mejorar, como diría el gran teórico de la gestión empresarial, Peter Drucker, si no se puede medir. Hace poco, un periodista que escribe en ABC, John Miller, atribuía al matemático británico William Thomson, descubridor del cero de Kelvin, lo siguiente: lo que no se define, no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre. Se nota, claro está, que el espíritu y experiencias que están detrás de España en perspectiva son profesionales y empresariales, que no le vendrían mal a nuestro país si fuesen adoptadas por los políticos que nos gobiernan. Tal y como señalamos al comienzo del libro,
el debate público en nuestro país adolece históricamente de un exceso de opinión y un defecto de datos. Como dirían los antiguos griegos, demasiada doxa y escasez de episteme. Esta falta de encaje entre palabras y datos produce habitualmente discusiones apasionadas, opiniones extremas y una general ausencia de ecuanimidad y mesura, que entorpece el debate público desde el Congreso de Diputados a las tertulias mediáticas e incluso familiares. Nuestro enfoque institucional casa muy bien con la visión contemporánea de la historia, caracterizada por estar basada en datos empíricamente contrastables, que unánimemente acreditan que el éxito de las naciones depende de dos principales factores dialécticamente relacionados: el marco institucional y la innovación. Los países más civilizados y prósperos de la historia, no de ahora, sino de toda la historia, son los que tienen mejores o han tenido mejores instituciones políticas y sociales y, a su vez, han innovado, sobre todo tecnológicamente, más. Los datos que presentamos ofrecen una triple perspectiva de España. Se refieren al estado real, no el teórico, de la nación, desde seis grandes ángulos que abarcan casi todo aquello que a un ciudadano debiera interesar conocer de su país. Los datos son actuales, pero a su vez son históricos, lo que permite observar su evolución a lo largo del tiempo. Si se comparan con los demás países, Unión Europea y OCDE, obtenemos, digamos, que una información muy relevante, pero la novedad más interesante de nuestro trabajo es que la comparación más sistemática es con los cuatro países que históricamente han estado más próximos y tienen una dimensión más parecida a España, que son el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. No nos comparamos con Luxemburgo, ni con Corea, ni con Japón, ni con Estados Unidos. ¿Y cuál es el resumen que ofrecen los datos de la España de nuestros días? Debo comenzar diciendo algo poco conocido, pero muy importante a mi juicio. Según Jordi Maluquer, en su libro España en la economía mundial 1850-2015, cuyo editor está aquí conmigo, José Luis, España nunca en su historia, que es muy larga, estuvo por debajo de la media mundial del PIB per cápita. Nunca. Figuró siempre en el grupo de países más desarrollados, aunque nunca en posiciones de liderazgo o de avance sobresaliente. Esto no es lo que piensan muchos españoles, pero esta es la verdad. Según revelan los datos del libro, España, retrasada durante siglos, tanto en población como en renta per cápita, respecto a los grandes países europeos, despegó desde mediados del siglo XX de manera impresionante, para en solo cinco décadas pasar de un 44% de la renta per cápita de la Unión Europea a un 83% a comienzos del siglo XXI. Una hazaña sin igual en Occidente. Sin embargo, desde principios de siglo, salvo muy pocos años, nos estamos desacoplando de la convergencia con los grandes países, habiendo regresado a menos del 70% de su renta per cápita. Nuestro principal drama es el desempleo. La tasa de empleo española está siempre por debajo del 50% frente a la de los países de referencia, que se sitúan en torno a 60, 10 puntos por encima. El sector público se caracteriza por una presión fiscal equivalente, no por debajo, como se suele decir, sino en la línea de la Unión Europea y la OCDE. Sin embargo, la estructura fiscal española castiga el trabajo, el ahorro y la inversión, que son tres factores determinantes del crecimiento económico, mientras que los impuestos al consumo, medioambientales y las tasas fiscales están por debajo de nuestros vecinos. El gasto público, además de excesivo y deficitario, es escasamente eficiente, no se gasta bien. El sector exterior, es poco conocido, ha venido gozando en la última década de una gran salud, con superávites de balanza de pagos y una competitividad exterior superior a la de Francia, Italia y el Reino Unido. España exporta, en términos de proporción de la riqueza que genera, más y cada vez más que estos tres grandes países. En dotación de infraestructuras, que son decisivas para sostener el desarrollo de un país,
España es una clara referencia internacional. En transportes, nuestra red de carreteras y ferroviaria de alta velocidad, así como nuestros puertos y aeropuertos, nos sitúan en primera fila mundial. En energía, siendo dependientes del exterior en materias primas energéticas, disponemos de una producción eléctrica de fuentes renovables de primer nivel. Y en equipamientos de tecnología de la información, la comunicación, las tecnologías digitales, España es líder europeo. Y por primera vez en nuestra historia podemos decir que tenemos el reloj tecnológico en hora. Este es el título de una conferencia que me permití dar hace 10 años y que se mantiene de pie. España, en tecnología de información y comunicación, es uno de los países más avanzados del mundo y líder europeo. La competitividad de nuestra economía ofrece resultados mediocres. Con la Ley de la Ciencia de 1986, España se incorporó a la corriente mundial de I+D, recorriendo un camino ascendente que se interrumpió a la altura de 2008. Mientras que en ciencia hemos progresado bastante, en aprovechamiento empresarial de sus resultados estamos muy retrasados. En innovación, que es el alma del crecimiento económico, habiendo avanzado mucho, no salimos bien parados en las comparaciones internacionales, debido a los excesivos obstáculos y además crecientes al libre ejercicio de la función empresarial. Nuestro nivel de productividad está por debajo de la media de la Unión Europea de 28 países, con una contribución mayor del factor trabajo que de la tecnología. Nuestra competitividad está en descenso desde comienzos del presente siglo, lo que se refleja en la divergencia económica que venimos sufriendo desde 2005. El factor humano presenta los siguientes rasgos. La población española, alejada durante siglos de la media de nuestros grandes vecinos, ha crecido desde comienzos del siglo XX, por primera vez en siglos, pasando de un 43% a un 68% de la media de estos cuatro grandes vecinos, en los últimos tiempos debido a la inmigración. La educación, junto con el desempleo que decíamos antes, es un gran drama. Habiéndose felizmente extendido, su nivel no hace sino decaer, merced a políticas que la degradan hasta extremos cada vez más preocupantes. La lengua española es la segunda más importante del mundo. El chino es una lengua doméstica, con casi 500 millones de personas que tienen el español como lengua materna y casi 600 millones de usuarios. En calidad de vida, España sobresale como uno de los mejores países del mundo. La salud de los españoles se sitúa entre las mejores por esperanza de vida, tasas de mortalidad, curación de enfermedades, cobertura de servicios básicos de salud e incluso somos campeones mundiales en trasplantes de órganos. Y además, y esto es poco conocido pero muy importante, su eficiencia económica supera la de los países más ricos. Estamos en vanguardia de resultados con menos gasto, lo que demuestra que la medicina española está muy bien gestionada. Vuelvo un poco hacia atrás, en la educación pasa lo contrario. Tenemos los profesores mejor pagados del mundo con el peor nivel de profesional para dar clase. En bienestar social, solo nos superan en el mundo, entre los grandes países, Alemania, Canadá, Japón, Australia y Francia. En calidad institucional, España, aún posicionada obviamente entre los países más avanzados del mundo, presenta debilidades y retrocesos. Disfrutamos de un elevado nivel de seguridad, pero no prestamos la importancia presupuestaria debida a la defensa. Nuestro Estado de Derecho se posiciona entre la veintena de países mejor valorados a nivel mundial, pero por debajo de la media de los países de referencia, y sobre todo con riesgos a la vista de retroceder en este ámbito. La democracia española formaba parte del grupo de 13 democracias plenas de Europa, pero The Economist, hace una semana, nos acaba de degradar a democracia defectuosa. En los rankings de corrupción, España se sitúa en la posición 32 a nivel mundial,
y en la zona baja de la Unión Europea, con los países nórdicos en cabeza. He aquí un resumen del libro sobre el que vamos a dialogar, y con estos materiales a la vista yo creo que el diálogo va a ser muy fructífero. Así es que le toca comenzar a hablar del asunto a nuestro amigo José Luis Feito. José Luis, adelante. Bien, muchas gracias, Jesús, muchas gracias por tu intervención, que me permite ya concluir prácticamente. Bien, como han visto los que han leído el libro, es una serie de datos que muestran el funcionamiento económico fundamentalmente desde la llegada de la democracia en España. La gran virtud de la democracia es que les da a los votantes lo que quieren. Le da a la gente lo que quiere. Su principal defecto es que lo que quieren los votantes no siempre coincide con el interés general de la sociedad. Yo me voy a concentrar en esas áreas que no hemos podido resolver, esas áreas críticas de nuestra economía que no hemos podido resolver, esas deficiencias estructurales, si quieren llamarlas, esas heridas abiertas que nos desangran, que limitan a nuestro nivel de renta per cápita y, sobre todo, su ritmo de crecimiento. Y lo voy a hacer muy deprisa, tan deprisa que no se van a enterar de lo que voy a decir. Espero. Bien, lo primero, lo ha señalado Jesús, el paro. Si analizamos el periodo 1977-2020, la tasa de paro media anual en España es el 14,5%. La tasa de paro media anual. Eso es una aberración desconocida en cualquier otro país del mundo. Desarrollados, los no desarrollados no miden, no calculan bien. Es una aberración. Si encima descomponemos esto, como se hace en la obra, por tasas de paro media juvenil, paro medio de larga duración, nos encontramos periodos donde la tasa de paro juvenil ha bajado porque sencillamente los jóvenes han cumplido más de 25 años, pero hay generaciones que han pasado toda su vida en el paro, zigzagueando por aquí o por allá. Bien, la causa de esta elevadísima tasa de paro es que tenemos una escasa capacidad de crear empleo. En España tenemos un problema para crear empleo. Creamos poco empleo. El problema de España no es si el empleo es temporal, si es tiempo parcial, si es indefinido. Creamos poco empleo. Cuando no había empleo temporal, cuando no habría contratos temporales ni contratos a tiempo parcial, creábamos poco empleo. Y tuvimos tasas de paro del 20-tantos%. En la primera crisis del petróleo, hasta el año 85, cuando se introdujeron los contratos temporales, teníamos poco empleo, teníamos mucho paro. España tiene una escasa capacidad de creación de empleo y ese es uno de nuestros principales problemas económicos. ¿Y cuál es la causa de la causa de la elevada tasa de paro? Si la causa de la elevada tasa de paro es escasa capacidad de crear empleo, como decía Jesús, una tasa de empleo muy baja, la tasa de empleo es el cociente entre la gente empleada y la población en edad de trabajar, y como decía Jesús, esta tasa en promedio ha estado en torno a 5 puntos por debajo de la media de la OCDE y cerca de 10 puntos por debajo de los países de referencia. Esa es la explicación. Falta capacidad para crear empleo. ¿Y esto a qué se debe? ¿Tenemos dos horas? Entonces voy a dar la explicación corta. Esto se debe fundamentalmente a marco laboral extremadamente ineficiente. Por marco laboral extremadamente ineficiente, costes de despido efectivos muy elevados, siguen siendo los más elevados del mundo, desempleo incondicional, muchos países del mundo el subsidio está condicionado a demostrar que no se tiene un trabajo alternativo, y negociación colectiva muy ineficiente. Se juntaron las distorsiones del mercado laboral franquista con alcanzar los máximos niveles de protección de los países democráticos, y eso desde el primer momento hizo explotar la capacidad de crear empleo. Ese es un problema que solo se resolverá cuando se aborden seriamente estas tres deficiencias. La reforma laboral del PP fue el único intento serio que se ha hecho desde la llegada a la democracia para intentar corregir esto. Y fue un intento meritorio. Entre otras cosas, por ejemplo, redujo
a la tasa de temporalidad. Ahora volverá a aumentar después de esta reforma, en contra de lo que se ha dicho. Y por eso era tan importante que cualquier reforma que se hiciera siguiera avanzando en ese camino, porque no hacer una reforma en este ámbito es, desgraciadamente, no seguir con el mismo ritmo de deterioro, sino seguir deteriorando más. Y lo que se ha hecho, bueno, no es tan malo como se pensaba, pero es una desgracia, porque es un retroceso. Bien, y el otro factor, o sea, primero, deficiencia del marco laboral y cotizaciones empresariales a la seguridad social muy elevadas, muy elevadas. Eso no se puede pagar y al mismo tiempo crear empleo. Son muy elevadas no solamente porque sean las más elevadas del mundo en términos absolutos, sino porque en términos relativos, si el cociente entre cotización a la seguridad social y nivel salarial es muy elevado. Y eso merma la creación de empleo. Bien, segunda herida, habría que decir mucho más, pero bueno, en el debate. Segunda herida, segunda rigidez, segunda deficiencia, el déficit público. Tenemos una propensión al déficit público estructural, en términos de PIB, estructural. Si tenemos una propensión a tener déficit público estructural muy elevado, mucho más elevado que casi todos los países de nuestro entorno, por definición, tenemos una tendencia a acumular deuda pública. Detrás de esta propensión al déficit público estructural elevado y a la acumulación de deuda pública hasta que alcanza niveles elevados, pues evidentemente lo que hay es fundamentalmente una falta de cultura, de disciplina presupuestaria. Déjeme que le diga que una derivada de esta propensión al déficit es la consiguiente propensión, cuando funcionábamos en un régimen de tipo de cambio flexible, a la devaluación. Y cuando entramos en una unión monetaria, a las crisis de prima de riesgo. Ya les avecino que no tardaremos más de 2 años en vivir otra. La causa: falta de cultura de disciplina presupuestaria. Y esto es transversal en toda la clase política. Cuando gobierna la izquierda, y gobiernan por tanto partidos que consideran que el tamaño del Estado en España es pequeño y que hay que aumentarlo, eso no necesariamente tenía que llevar a déficit presupuestario. Hay países escandinavos, entre otros, que tienen nivel de gasto público en términos de PIB mayor que el nuestro y no tienen déficit. ¿Cuál es el problema de España? Una estructura fiscal. Por estructura fiscal entiendo la estructura impositiva y también los precios públicos y las tasas muy ineficientes. De manera que cuando llegan estos partidos que consideran que el Estado tiene que aumentar su tamaño, lo intentan pagar subiendo impuestos a los ricos. Claro, no recaudan. No solamente porque hay muy pocos ricos, sino porque esas estructuras fiscales son muy ineficientes y al final lo que hacen es que merman considerablemente las bases impositivas correspondientes, merman el crecimiento y al final no recaudan. ¿Cuál es la estructura deficiente que tenemos? Tenemos una imposición, lo comentaba Jesús antes, muy elevada, de las más elevadas del mundo, sobre el capital, sobre los rendimientos del capital, sobre las ganancias de capital, sobre las ampliaciones de capital. Tenemos una imposición muy elevada, de las más elevadas del mundo, sobre la propiedad, sobre patrimonio, sobre viviendas. Tenemos una imposición muy elevada sobre la empresa, si calculamos, además de los impuestos sobre sociedades, el impuesto sobre el trabajo, las cotizaciones sociales, y tenemos impuestos indirectos muy bajos. Los países escandinavos y todos los países del mundo que consiguen tener un Estado grande y mantener equilibrios presupuestarios tienen tributos sobre el capital, sobre las fortunas, mucho más bajos que en España y, sin embargo, tributos indirectos muy altos porque es la única posibilidad de recaudar. Bien, cuando ha gobernado la derecha, evidentemente los desmanes en el ámbito del gasto no han sido tantos, pero tampoco ha sido capaz de controlar la dinámica a largo plazo suficientemente como para no tener déficits presupuestarios. Y, desgraciadamente, apenas ha modificado esta estructura fiscal ineficiente. Alguien recordará la cultura del déficit cero, esos años gloriosos donde, en efecto, la deuda pública se redujo y el déficit pues, fue cero en algunos años. El déficit, la posición estructural, debería haber sido un superávit del 4%. Con el crecimiento brutal que hubo de los ingresos de la seguridad social, del empleo, de la economía, un déficit cero era un déficit estructural del 4. Luego ya en el periodo 2004-2008 aquello ya fue la apoteosis. Un déficit del 2 era un déficit estructural del 6-7%. Alguien dirá, bueno, pero la deuda pública en el año 2008 era de las más bajas del mundo.
pero la deuda privada había crecido porque el sector público había tenido déficits estructurales comunales. De manera que esa deuda pública, en lugar de ser el 40%, habría sido el 30%. Y entonces hubiéramos tenido crisis, cualquier país la tuvo, hubiéramos tenido quizá una crisis un poco más grave porque estábamos con el sesgo de la construcción, pero no hubiéramos casi desaparecido el mapa. En definitiva, no tenemos una cultura de disciplina presupuestaria y se debe fundamentalmente a la ineficiente estructura fiscal. Y finalmente, la última deficiencia, que aparece claramente en los datos, lo comentaba también antes Jesús, es una tasa de crecimiento de la productividad total, muy baja e incluso negativa. La productividad total es lo que determina fundamentalmente la renta per cápita, de manera que si un país tiene un crecimiento de su productividad que es inferior al de ese otro país, antes o después va a tener una renta per cápita cada vez inferior. Si queremos tener una renta per cápita como la de los países con los que nos comparamos tácitamente, es imprescindible que de una forma u otra seamos capaces de aumentar esta productividad global, esta productividad total de los factores. ¿Y a qué se debe que sea tan baja que sea incluso negativa? Bueno, primero, a estas disfunciones que he mencionado. Un mercado de trabajo tan brutalmente ineficiente, un sector público tan completamente desmadrado y descabalado, eso te lleva a una asignación nefasta de recursos y eso te baja la productividad. La estructura fiscal que mencionaba antes penaliza la innovación, penaliza la acumulación de capital, no permite la innovación, es una desgracia. Estos son los factores. Y otro factor que es muy importante, y es la cultura. La cultura, primero, en el sentido de cultura, en el sentido de educación, la educación de la gente, es una educación, en fin, lo ha comentado Jesús, podemos entrar en esto, se ha hablado muchas veces, ese es un problema, pero la cultura también en otro sentido que es algo más que educación. Es un sentido, eso en inglés lo tiene, en español más complicado, en el sentido de entender la cultura como amalgama de valores, de costumbres, de tradiciones. Quizá el término más adecuado en español sería la mentalidad, los mores, toda esa amalgama de hechos, que de información que termina condicionando el comportamiento del individuo. Bien, pues la cultura, la mentalidad, en este sentido, en español, es profundamente anticapitalista. Han salido una serie de indicadores, hay un montón de mediciones de esto, y nos comparamos, perdón, Carlos, con Argentina. No se me ocurre una comparación peor. Por cierto, recuerdo que alguien me dijo en la crisis, cuando empieza la crisis del 2008, me dijo alguien, yo estaba haciendo estos razonamientos, es que hasta ahora el mundo ha ido tan bien que hasta Argentina parecía que se iba recuperando de aquellos años gloriosos. Bien, volviendo al tema, ese es el problema que tenemos. Esa cultura en la derecha y en la izquierda, de nuevo, esa cross the board, es mucho peor en unos que en otros, pero es lo que impide, en mi opinión, que se haga lo que se tiene que hacer. En resumen, tenemos tres heridas que están abiertas, que a diferencia de las heridas del poeta, de Miguel Hernández, ya saben, se viene con tres heridas, la de la vida, la de la muerte, la del amor. A diferencia de aquellas tres heridas que eran consustanciales, son consustanciales al ser humano, estas son artificiales, estas han sido creadas por seres humanos y pueden ser resueltas por seres humanos. Y hay una solución muy sencilla. Basta con que haya un grupo de hombres y de mujeres con la inteligencia, la capacidad de persuasión, la grandeza de ánimo suficientes para hacer políticamente posible lo que es económicamente necesario. Y aquí termino. Ya, no. ¿Listo? Ya no digo más. ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso? Carlos. Bueno, has visto, es 15 minutos, sí. Vale. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús, gracias al foro, gracias a la Fundación Rafael del Pino, que bauticé hace muchos años como la Casa de la Libertad. Y especialmente en esta semana, que es una semana triste para la familia del Pino, por la muerte de doña Ana, la mujer del fundador. Os voy a hablar de dos virtudes, la virtud de los datos y la virtud de la democracia. ¿Cómo sabemos que lo que decimos es verdad? Miles de años y
las mentes más preclaras de la humanidad han intentado responder esta pregunta. Yo tengo 10 minutos, una mente escuálida y la obligación de divertiros. Una forma es la revelación divina. La definición más bonita, más escueta de la verdad la dio Dios. Dijo, la verdad soy yo. Tela marinera, eso lo digo yo. Esto dijo, ¿eh? Nuestro Señor Jesucristo dijo, la verdad soy yo. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Dejando aparte la revelación divina, los seres humanos nos manejamos hacia la verdad de dos maneras. La manera disparatada y la manera racional. La manera disparatada es riquísima, está repleta de posibilidades de reivindicar la verdad desde el disparate. Lo que me dijo fulano, el horóscopo. La teoría disparatada que más me gusta, obviamente, es de Lewis Carroll, de un poema maravilloso que se llama The Hunting of the Snark, la caza del snark, que es un ser que no se sabe bien qué es lo que es. Y hay un personaje que se llama el campanero, The Bellman, que tiene una teoría reiterativa de la verdad. Y él dice, whatever I tell you 3 times is true. Sí, mucha risa, pero hay mucha gente que tiene esta teoría, ¿eh? Hay mucha gente que cree que si repites algo, entonces, pues, resulta que es verdad, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos oído eso de que la desigualdad ha aumentado en el mundo? Pues ha disminuido, pero en fin, lo repites, y I tell you 3 times, it's true. Desde el punto de vista de la razón, nosotros tenemos 2 formas de aproximarnos a la verdad. Y una es la lógica y la otra es la contrastación empírica. Y de ahí viene la virtud de los datos. La lógica siempre nos ha gustado, por eso nos gustan tanto las matemáticas, no solo a los ingenieros, a todos nos gusta, puede ser una lógica así como tan apretada, tan como invulnerable, ¿no? Como decía Jacques Maritain, la lógica es el acto mismo de la razón. ¿Y qué decir de los datos? ¿Qué decir de la contrastación empírica, ¿no? De estas dos vienen la fascinación que tenemos por la deducción y por la inducción, como formas de llegar a la verdad. Hilando un poquito más fino, resulta que tenemos problemas, tanto con una como la otra. Incluso con las matemáticas, como sabéis, desde Gödel, ¿no? Y la deducción es fascinante porque efectivamente si tú tienes premisas que son verdaderas y utilizas la lógica, tu conclusión tiene que ser verdadera. Pregunta, ¿y cómo sabes que la premisa es verdadera? Es un lío, ¿no? Y la inducción, pues, ¿para qué os voy a contar? La inducción tiene mucho atractivo porque es porque lo estás viendo, ¿no? Ves un cisne y ves que es blanco, y ves otro y es blanco. Y ves 1000 y son blancos, ves 1 millón y son blancos, induces la verdad. Los cisnes son blancos. Hasta que llegan los australianos, que eran raros, antes del episodio de Djokovic incluso. Eran raros. ¿Y qué había en Australia? Pues un cisne negro. Este es el problema de la inducción, ¿no? Porque o ese bicho no es un cisne, o los cisnes no son todos blancos. O sea que tenemos esta debilidad en nuestra forma de razonar, cosa que es perfectamente razonable, y porque no somos dioses, ¿no? Como decía Karl Popper, con nuestra frágil inteligencia no sabremos nunca si estamos en la verdad. La verdad es un ideal regulador, es un horizonte al que tendemos, pero nunca estamos seguros de alcanzar. Parece razonable que esto sea así. Pero esto no significa que hagamos cualquier cosa o que digamos cualquier cosa. ¿Por qué? Porque las herramientas que tenemos son las herramientas que tenemos. Y son débiles y son frágiles, pero son lo que hay. Y por lo tanto, a la hora de discutir, pues hay que discutir con lógica y hay que discutir con datos. Y este es el mérito de España en perspectiva, que podemos extraer el dato y decir, mire, esto es así. Esto nos zanja la cuestión, y ahora me voy al segundo punto, que es la virtud de la democracia, porque este mundo de las opiniones, es fantástico, dejadme que os cuente un chiste. Había un alumno en la vieja época, que nos examinábamos de manera oral, que eso ha desaparecido, y era un alumno que se examinaba de química y era malísimo, y el profesor lo va a suspender porque no sabe nada. Y el profesor le dice, usted es un cara dura, usted no sabe nada, mire. Pero le doy la última oportunidad.
Hábleme de la propiedad fundamental del ácido sulfídrico. El alumno, que era un cara, no sabía nada, entonces empieza, no, porque el ácido sulfídrico es un ácido, ya sé que es un ácido, hombre, dígame, ¿qué le pasa al ácido sulfídrico? Bueno, dice el alumno, bueno, el ácido sulfídrico, de todos los ácidos, yo diría, dice el alumno, que es el más sulfídrico. ¿Qué no? Váyase, está usted suspenso. Usted no sabe nada, un ignorante. La propiedad fundamental del ácido sulfídrico es que huele muy mal. Y dice el alumno, eso va en gustos, a mí me agrada. Esto tiene que ver con el último punto que nos comentaba José Luis y espero que Narciso abunde sobre eso, ¿no? La virtud de la democracia. Esto, por esto y por otras razones, mis amigos liberales me van a expulsar al fuego del infierno, porque hay una vieja tradición liberal de desconfiar de la democracia. Y con razones, no estoy hablando de gente boba, estoy hablando de Burke y de Tocqueville, ¿no? Que intuyeron ambos, tanto el peligro de la revolución, como dijo Burke, como el peligro de la democracia. Es que Tocqueville es el que intuye ese escenario letal, donde dice que el gobierno democrático puede convertirse en el peor estado, en el estado paternalista en el peor sentido posible, que es el padre que protege a los hijos, pero no para que crezcan, sino para que permanezcan siempre en la infancia, siempre dependientes de él. O sea que hay una larguísima tradición liberal de desconfiar de la democracia y no quiero repetir esos defectos. Quiero darle la vuelta al argumento y hablar de las virtudes. ¿Qué virtudes tiene la democracia? Esta democracia que criticamos tanto, que demonizamos tanto, tiene una vieja virtud, que esa le gustaba mucho destacar a Popper, ¿no? Que es el recambio incruento de los gobernantes. Bueno, cuando digo incruento, igual en lo del Partido Popular hay que... esta cosa parece una tontería, pero el tema de quién manda aquí, digamos, ha hecho correr ríos de sangre a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, que nos acostumbremos a que el poder cambia y podemos recambiar al poder periódicamente y que no están siempre en el poder los mismos, pues tiene su mérito y tiene una virtud. Entonces diría, nos comentaba José Luis, claro, oiga, ¿y si la gente quiere cosas que no están bien? Y si la gente quiere cosas contradictorias, pues claro que las quiere. Es que ese es el problema. La explosión del gasto público, de los impuestos, no solamente tiene que ver con maniobras de ocultación que han estudiado los economistas desde los magníficos hacendistas italianos del final del siglo XIX y principio del XX, en particular Amilcare Bubiani, no tiene que ver solamente con eso, sino también de las contradicciones. En el momento que los estados se transforman en mecanismos redistributivos, inyectan en la sociedad el mayor veneno posible en términos de fiscalidad. Y es que yo voy a aceptar que suban los impuestos porque confío en que los va a pagar Narciso, que es más rico que yo. En el momento que pasa eso, tienes inyectado el mecanismo, la droga del crecimiento, porque no te va a importar, porque siempre vas a confiar que lo van a pagar los Michavira, los Feitos, Jesús, toda la gente rica los va a pagar. Y yo, como no soy rico, igual, ¿está? Ese mecanismo, eso está metido en la sociedad. Es alimenta los peores instintos, ¿no? El peor de todos quizás es la envidia. Yo siempre digo que si imagináramos el mundo tal como es, pero le quitáramos la envidia, el socialismo no sería posible. Porque los socialistas, al revés de lo que la gente piensa, defienden la propiedad suya, ¿eh? La que no defienden es la ajena. ¿Va? Pero si le quitas la envidia, que si yo no quiero quedarme con el dinero de Narciso, de José Luis, de Jesús, ni de... pues entonces la posibilidad de que los estados crezcan resulta bastante limitada, ¿no?
¿Y de eso podemos decir algo? ¿O podemos hundirnos en la desesperación? Pues a mí me gusta pensar, porque soy optimista, que sí que podemos decir algo. Y que la gente, pues ya no está, ya no se cree, digamos, tan fácilmente esta idea de que no importa de que suban los impuestos porque se los van a cobrar a Narcís. ¿Por qué es eso? Porque cuanto más sube el nivel de la presión fiscal, más difícil es colarte el cuento de que te van a subir los impuestos solo a los ricos. La gente se da cuenta ella. Y como se da cuenta puede reaccionar, y como puede reaccionar puede opinar, y como puede opinar puede votar, y puede expresar sus ideas. Y entonces es cuando llegamos a la política. ¿Ah? Porque los políticos tienen muchos defectos, pero muy imbéciles no son. Si yo siempre los imagino como esos indios que ponían la oreja en la tierra y sabían de dónde venían los bisontes, ¿no? Entonces ponen la oreja en la tierra en el momento que sepan, ¿tá? Que la gente no se cree estos cuentos, pues entonces es cuando van a apreciar y van a gobernar de una manera distinta. Cuando la gente resulta que defiende lo suyo, cuando la gente no quiere los ocupas, cuando la gente defiende su propiedad, cuando la gente se queja de los impuestos, como se están quejando en España, esos son valores, son mores, son cosas que antes no se discutían y ahora sí. Con lo cual yo creo que entre la virtud de los datos y la virtud de la democracia, igual podemos tener una tarde feliz. Muchas gracias. Bueno, Narciso, es tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por la edición del libro, porque es el típico libro que dices, llevaba años queriendo haber escrito un libro así y me lo he encontrado, habría tardado una vida entera en poder recopilar tantísimos datos y dices, ya los tengo. O sea, para los que, como es mi caso, somos unos traperos del dato, que estamos permanentemente teniendo que gestionar datos, tenerlos todos juntitos, además de tu propio país, es que es una maravilla. Entonces, y además, oyéndoos, me ha surgido ya la idea para el siguiente libro. Y es que coincido muchísimo. Es decir, has empezado hablando de la frase de Peter F. Drucker, todo lo que no se puede medir no se puede mejorar. Lo tenemos, es uno de los claims de nuestra web, en GAT3, en la parte de consultoría. Y de hecho, vivimos de ello, o sea, de tomar datos, de entender la sociedad mediante los datos, de demostrar además que la verdad existe, porque hay veces que parece, o sea, se instala, ¿no? Sobre todo en las elecciones, no, es que la gente miente, es que cuando ha habido pues más fiascos demoscópicos, parece, siempre se ha dicho voto oculto, el elector miente, no se puede saber. Para nosotros, que somos ahora más conocidos en tanto en España como en los países donde trabajamos, sobre todo por encuestas electorales, en el fondo, una encuesta, o sea, unas elecciones es un reto para demostrar que nuestra herramienta de medición de la sociedad está afinada, porque es de las pocas, o sea, la encuesta electoral es de las pocas que realmente luego ves que efectivamente lo que tú has dicho se contabiliza y en muy pocas horas además todo el mundo lo puede ver en muy poco tiempo que lo que has dicho, porque el PIB, que en muy buena medida puede venir de encuestas o los precios del consumo o la encuesta de población activa, pues sí, tienes luego muchas estadísticas oficiales que puedes contrastar, pero la inmensa mayoría de las encuestas luego no las puedes medir de verdad. Entonces, para nosotros, de hecho, cuando en el año 2014 de repente irrumpe Podemos con mucha fuerza y veíamos que entraba algo y sabíamos que iba a entrar, porque en aquellas europeas, en el propio call center nos estaban diciendo muchos entrevistados, voy a ir a votar seguro, pero no voy a votar a ninguno de los tradicionales. Entonces sabíamos que algún partido nuevo cogería todos esos huérfanos, pero es que luego hemos sabido que había un partido que tenía una papeleta con un candidato con coletas, que era lo que nos decían, yo al de la coleta, ¿vale? Pues que se llamó Podemos, pero es que había otras 5 o 6 plataformas parecidas que podían haberse llevado ese voto huérfano. Cuando esa noche del 2014, así como en el 2009, pues dimos resultados a cierre de urna y clavamos resultados, y en esa no nos atrevimos, era porque decíamos, esto, o sea, la sociedad líquida ha llegado al electorado,
es muy complicado poder saber, no me puedo arriesgar y realmente, bueno, pues como mucho habríamos dado 3 escaños a Podemos, fueron 5. Entonces hicimos una reflexión, dijimos, realmente si no conseguimos calibrar bien, o sea, yo venía de haber sido 22 años oficial de artillería y por lo tanto dije, pues realmente si no soy capaz de medir esto bien, es que no valgo para esto. Y por lo tanto, pues me tengo que volver de nuevo a mi artillería antiaérea, mis misiles Patriot, etcétera, no hacer encuestas. A partir de ahí decidimos, y es uno de los rasgos para mí que me encanta de la España en perspectiva, que es la perspectiva global, que está comparando permanentemente. Siempre habíamos analizado el voto, y perdona que me centre en el voto, pero bueno, es que en el resto de las cosas que estamos midiendo, de consumos, de audiencias, de visitas, de museos, de decisiones de compra, de vacaciones, de tener hijos, o sea, de todo lo que podemos estar investigando para todo tipo de clientes, pues el dilema es muy parecido, ¿no? En aquel momento dijimos, por lo tanto, medíamos en función del histórico electoral que había habido en España, pero es que había habido un momento de disrupción total, no solo en España. Nos preguntaban, ¿esto de Podemos es exclusivo de aquí? Digo, no, perdón, ¿en qué país del mundo no hay algo o bien nuevo por la derecha o bien nuevo por la izquierda? En todos los países, ¿vale? Porque los fenómenos, los problemas de las sociedades occidentales son muy parecidos. En Colombia, pues estamos viendo ahora muchísimos movimientos sociales muy parecidos a lo que está pasando en Chile, por ejemplo. Y siendo totalmente distinto a Argentina de Chile, pero hay muchos. Y bueno, la pandemia se ha vivido de forma muy parecida en todos los países, ¿no? Bueno, pues nos fuimos al referéndum a Edimburgo, al referéndum del 18 de septiembre, del 14, del Brexit. Y empezamos a trabajar con Survation, otra empresa, viendo desde la barrera a ver cómo se arriesgaban esa noche electoral, a ver si acertaban el. No era el Brexit, perdón, era el de Escocia, lógicamente. Estuvimos en nuestro sector, hay una serie de figuras en todo el mundo, John Curtis, alguien que, vamos, revolucionó las exit poll en el Reino Unido. Bueno, a partir de ahí, pues fuimos a ver a los judíos, a ver cómo hacen en Israel las israelitas, y les dijimos, en nuestro país se llaman israelitas, porque Alfonso Guerra decidió llamarle israelitas, pero en ningún país del mundo las exit poll se llaman israelitas, ¿no? Y así, bueno, pues en más de 20 países, viendo procesos, y entonces aprendimos que el mejor aliado para conocer la sociedad es la tecnología, que el dato es fundamental y el dato además en perspectiva. Por eso es que me encanta el título, o sea, España en perspectiva. Es imposible ver la perspectiva de un país sin ver el dato. Y para poder entender el dato siempre hay que verlo en perspectiva. Yo en las clases de la gente en la empresa, en el área de Big Data o de encuestas, les digo, porque pasa muchísimo. O sea, casi siempre que viene algún cliente con algún tipo de problema, está tan pegado al problema que no lo puede ver en perspectiva. Entonces, es que mi colegio antes estaba muy motivado y ahora, sin embargo, tengo un problema de motivación en mi colegio. Y entonces, lo ves en perspectiva, lo sitúas en la curva demográfica, en cómo está impactando en su barrio, ta, 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 y le dices, mira, si quieres yo te hago un estudio sobre la motivación de tu. Pero es que la explicación la tienes ya directamente en el dato, ¿vale? La inmensa mayoría de las veces ves el dato en perspectiva y lo entiendes. Y el ejemplo que les pongo, y además cuando entra pues los ingenieros nuevos, tal, como tenemos al Museo del Prado de cliente, pues ya, analizando los datos del Museo del Prado en perspectiva, les llevo a ver la sala 12 de un tal Rodríguez, que tiene ahí unas pinturas. Entre la 12, a mí la que más me gusta es la 15, de un tal Esteban, ¿vale? No hay sala 13 en el Museo del Prado. Bastante absurdo, esa es la mía. Está entre el Rodríguez Diego de Rodríguez Silva Velázquez, ¿vale? Y luego entre el Esteban Murillo, ¿vale? Para mí el barroco de Murillo es lo mejor, ¿vale? Y entonces les llevo, y ahora que recomiendo aprovechar porque hay muy pocas visitas, porque hay muy poco turismo internacional,
Si hacemos como los japoneses, no entendemos las meninas, porque las vemos pegaditas. Velázquez, que es el maestro de la perspectiva, o sea, las meninas en concreto, las ves, o sea, no te digo ya de irte a Carlos V de Mulver de Tiziano, pero casi. Además han quitado, antes estaba la estatua del hermafrodito ahí en medio que te impedía verlo y tal, y ahora sin embargo, pues casi si te vas hasta el pasillo, ves, dices, o sea, ¿qué perspectiva tiene? Los datos solo se pueden entender desde la perspectiva. Separarte. Perspectiva longitudinal, habéis estado haciendo todo un recorrido. Si fuéramos al último dato del tipo que sea, no lo podemos entender. Lo entiendes cuando tienes una perspectiva longitudinal. Perspectiva geográfica. Uno de los males principales, a mi juicio, de las decisiones políticas en todos los países es no entender que es que estamos viviendo en un mundo global. Y cuando las soluciones son muy extremas, es no entender que es que vivimos en un mundo global. O sea, antes has hablado, por ejemplo, de los impuestos. Es que si, bueno, viviéramos en un mundo aparte, pues hacer lo que quieras. Pero claro, en un mundo global, si juegas con la subida impositiva, automáticamente pues los capitales se van a otro lado, ¿no? Fundamental también, y ahí viene ya mi sugerencia del siguiente libro, perspectiva humana. Tendemos, y es mi experiencia, a en el dato centrarnos sobre todo en lo económico, en el euro. Y a lo mejor medimos, pues si hablamos, yo venía sobre todo a analizar el mundo de la defensa, y entonces medimos cuántos euros se invierten en defensa. Digo, bueno, ¿y por qué nos centramos solo en los euros? Y no pensamos el capital humano que si realmente la defensa no fuera necesaria, estamos desperdiciando. O sea, ¿cuántos años de formación, cuántas inteligencias hay? Hablo del sector de la defensa, pero podríamos hablar del de la educación o del de la medicina, etcétera, etcétera. Falta muchísimas veces esa visión humana del dato. Aquí lo bueno del libro es que también no solo habla de euros, sino que hay mucho dato de tipo humano. Y luego la perspectiva también de no caer en el error que cae muchas veces el decisor, sobre todo el decisor político, menos el empresarial, de medir sobre todo la eficiencia de las cosas en el gasto. Y entonces, es que España gasta muy poco en educación. Somos el peor país, hay datos de educación también. Y dices, bueno, habrá que medirlo, o sea, en una empresa, tú no mides los resultados por el gasto en publicidad, lo mides por los KPIs, los estableces siempre, ¿no?, en los resultados, no en el gasto. Entonces, y ahí es donde viene mi sugerencia del siguiente libro, porque han surgido ya. Es un libro en el que hagamos pedagogía, porque en España no se hace, del dato. Debate del salario mínimo. Y entonces, de nuevo, vuelves a oír, bueno, pero es que el empresario, todos los políticos que no han creado un puesto de trabajo en su vida, el empresario que no sea capaz de subir 50 euros, entonces que cierre la empresa. No, tranquilo, o sea, en Madrid no vamos a cerrar porque tenemos un nivel de vida más elevado, podemos repercutirlo en los clientes, etcétera. Pero es que estás hablando de un país de 47 millones. El salario mínimo es el salario mínimo del mínimo del mínimo del mínimo. Es decir, lo que tiene que pagar cualquier empresario, tenga uno o tenga 10.000 trabajadores o un solo empleado en el taller, recién llegado, sin ninguna responsabilidad, en el peor de los sectores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y qué pedagogía hay que hacer ahí? Bueno, pues es que ese 50%, esos 50 euros, que es otra de las cosas que en nuestra empresa, en las nóminas, aparte del bruto, por supuesto, y del líquido, que es lo que ve todo el mundo en su nómina, todos los meses aparece el coste de empresa. En España nunca se habla de coste de empresa. Y cuando, por ejemplo, se ha hablado no solo del salario mínimo, sino de se sube las cotizaciones sociales, pero tranquilo, no las va a pagar el trabajador, las paga el empresario. Ah, claro, y tú te crees que el empresario el año que viene va a coger y va a reducirse el sueldo para... No, evidentemente, o sea, contratará menos, pagará menos, etcétera. Entonces, la pedagogía es explicar que detrás de un dinero que te entra a ti de la empresa, que además no es del empresario, es de todos los trabajadores. O sea, porque si la empresa no funciona, el empresario le irá peor, pero al
el trabajador es que se quedará sin empresa y se quedará sin empleo. Hay un derecho a unas vacaciones, hay un derecho a ponerse enfermo y, por lo tanto, pues estar en un 5%, porque además el salario mínimo es justo de los empleos que tienen mayor absentismo, porque son empleos más duros. Evidentemente, tiene que pagar, como habéis dicho, España es de los países, y aparece ahí, con mayores cotizaciones sociales. Por lo tanto, a esos 50 euros hay que subirles ese 30% de cotizaciones sociales. Hay un finiquito, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, y encima, cuando todo eso se hace sin ver el dato en perspectiva y sin poder prever hacia adelante, al final pues terminas destruyendo el tejido. Hablo del salario mínimo, yo os estaba escuchando y me acordaba en mis años de doctorado en la Complutense. Pues yo era capitán y entonces le sacaba pues ya unos años a mis compañeros de clase del doctorado. Y debatíamos sobre la reforma laboral. Y a mí me sorprendía porque eran todos debates muy ideológicos que dices, pero si es que está el dato. Es decir, antes a lo mejor te tenías que ir a una biblioteca para conseguir el dato, pero es que ahora ya existe Internet. O sea, entra en el INE y mira a ver la estructura laboral y a partir de ahí empieza a estudiar que España tiene un mercado laboral interno, cuál es el tamaño medio, etcétera, etcétera. O sea, ¿está el dato siempre ahí? La mayoría de las decisiones mal tomadas es por el desprecio del dato. Y la mayoría de las decisiones bien tomadas es por el respeto del dato. Y ya voy terminando. Pero el dato por sí solo no habla, o sea, el dato no habla nunca por sí solo. O sea, el pensar que la inteligencia artificial, ¿no?, el Big Data nos va a... ni de broma. El dato responde a lo que el investigador le pregunta. Y para eso es necesario el humanismo. Y para eso es necesario estudiar historia, todos los autores que habéis mencionado, etcétera, y tener una idea de la sociedad. Y por último, el peor defecto que podemos cometer o el peor error es pensar que si es un dato es la verdad absoluta. Nos pasa muchísimo, sobre todo con las encuestas. Si damos un dato con un porcentaje, entonces... Ah, no, es que eso es objetivo. Digo, no nos engañemos. Es la respuesta, acabamos de terminar campo de encuesta nacional en toda España, con voto, bien en curvas, ¿vale? Para Mediaset, para News, que se publica este fin de semana, y son las respuestas de 1.000 sujetos. 1.000 sujetos que pueden estar tan equivocados y tan errados como cualquier otro. Y por lo tanto, por mucho que le pongamos un porcentaje, no es la verdad objetiva. Es la verdad o es el resultado de la respuesta de muchísimos sujetos. Pero es verdad que cuando los sujetos, los ciudadanos, que es que todos nosotros somos sociedad y como nosotros tantos otros, ¿no?, les das información veraz, al final las decisiones colectivas son las mejores. Yo por eso creo, o sea, como sociólogo no puedo dejar de creer en la democracia, porque es que lo estoy viendo permanentemente en el actuar de la gente. Si la gente toma decisiones equivocadas, es porque la información que se le está suministrando es equivocada. Y el día que seamos capaces de explicar a la gente lo que es el déficit y cómo el déficit al final es vivir de la cuenta de nuestros hijos, que lo pagarán además con intereses, o el día que les expliquemos tantas otras cosas que no se les está explicando, ese mismo elector estará exigiendo de los responsables políticos el no me cuente películas y vayamos al dato. Mientras llegan algunas preguntas por aquí, quería rápidamente conocer vuestra reflexión personal con respecto a lo siguiente. Llevo tiempo trabajando, desde el punto de vista de la perspectiva, en cómo ha evolucionado los últimos 50 años la renta per cápita, que es la medida de la prosperidad de las naciones, de España comparada con Francia, con Italia, con Alemania y el Reino Unido. Y la conclusión que se ve es que hay ideas y venidas
Hay algunos países que solamente decaen. El más decadente de todos es Italia, también Francia. Hay dos países que suben y bajan, curiosamente. El Reino Unido y España. A mi juicio, porque ha habido épocas de buenos gobiernos y épocas de peores gobiernos. Y Alemania, que quitando la unificación, es un país que tiene una performance muy positiva. Pero tengo aquí otra cosa muy curiosa, que es la comparación desde el año 1960 hasta 2020 de la renta per cápita de cuatro países de una dimensión parecida y de su padre y su madre, que son Argentina, Corea del Sur, Australia y España. Australia en el año 60 tenía una renta per cápita en valores constantes de 20 y ahora la tiene de más de 55. España, que era el siguiente en el año 60, la tenía como de 7 y ahora la tenemos como de 36. Argentina la tenía de 6 y está en 8. Y Corea, del sur, claro. Ahí hay un error. Dos. ¿Eh? Eso es un error. ¿Por qué? No pudo haber subido. No, ha habido épocas que ha bajado, pero nada. Y Corea, que estaba en 1, está en 30. Mientras que Argentina y Australia claramente crecen de una manera constante, sin vacaciones, es decir, siempre tiran para arriba. En España hay vaivenes. Y en Argentina, no, en Argentina digamos que están donde están. Digo esto porque en otro trabajo que he hecho recientemente, que se publicará, espero que este domingo, se pone de manifiesto que si compara uno la renta per cápita de España con la media europea, llevamos un siglo XXI donde eso cada vez se separa más. España diverge claramente de Europa. Y esa divergencia no es de un año, no es de dos. En perspectiva histórica ya ocupa un espacio de casi 20 años. Estamos comenzando a ser unos argentinos y no queremos saberlo. No será tan malo, ¿no? Estamos comenzando. No he dicho que ya hemos terminado todavía, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión nos merece esta visión así a largo plazo de que hay países que siguen emergiendo, otros que hacen vaivenes y otros que están siempre tendidos en el suelo? Es la historia de la vida, la historia de los países, la historia de las sociedades regionales dentro de los países. Eso siempre ha sido así. Y en efecto, España, desde comienzos del siglo XXI, está muy bien hecha esa observación, está decayendo en términos de renta per cápita en relación con la Unión Europea y está siendo sobrepasada por muchos países, muchas naciones que estaban muy por debajo de nosotros pues a final del siglo XX, por ejemplo Chequia, por ejemplo Eslovaquia, por ejemplo Eslovenia, por mencionar algunos de los países que empezaron muy mal, empezaron muy tarados por la guerra, por la explosión en Europa del Este. Bueno, ahí en eso están los datos. España cae porque la productividad total de los factores cae en términos relativos. ¿Por qué no cayó antes? Porque entre 1997 y 2001-2002 España aumentó su población como si no hubiéramos tragado una Irlanda. En ningún país del mundo se había absorbido tanta inmigración en tan poco tiempo. España tiene a un porcentaje de inmigrantes en relación con la población total similar al de muchos países de Europa, similar al de Francia, similar al de Suecia, similar al de Alemania, pero ellos tardaron años y años. Nosotros en 5 o 6 años nos tragamos una Irlanda y bueno, pudimos crecer mucho porque crecía la fuerza de trabajo. Además, la inmigración venía y se incorporaba directamente a la población activa. Y sin embargo, algunas de las lacras que hemos mencionado, algunas de esas deficiencias estructurales estaban operativas. Estaban operativas. El mercado de trabajo no funcionaba, aunque se estuviera creando. Nunca bajó el paro del 7%. Aunque estuviéramos creciendo al 4, al 5, el déficit, llegamos un año a déficit cero, generalmente era del 1, pero
teniendo en cuenta esa inmigración, teníamos que haber tenido un superávit. Y la estructura impositiva pues no cambió, bajaron los marginales, pero el impuesto de patrimonio seguía, el impuesto de propiedad era muy alto, los impuestos sobre el capital prácticamente no se modificaron, las cuotas a la sociedad siguieron aumentando. Nos estaba esperando. Al final, la baja productividad siempre te coge. Las consecuencias, al final, es eso, la caída de la renta per cápita, las causas, pues lo que hemos hablado. En España, en cualquier otro país, nos vamos a Argentina en relación con Australia, si nos vamos a cualquier otro país, nos encontramos con estas causas. Están muy codificadas, está muy estudiado, está bien, bien. Esto es un hecho bien sabido, ¿no? Es aburrido esto. Esta es mi opinión. Es aburrido. A ver, en las estadísticas a largo plazo de economía tenemos la ventaja en España de tener un grandísimo especialista, del que hemos hablado alguna vez, que es Leandro Prados de la Escosura, que ha trabajado aquí en esta santa casa, ¿no? Y gracias a él tenemos unas estadísticas históricas de España que podemos analizar, ¿no? Una de las conclusiones que tiene Leandro es que más o menos España está así. Pero tampoco es la historia de un fracaso como para que nos demos latigazos, sino que está más o menos, y está más o menos como el sur de Europa, ¿no? Lo de Argentina es interesante porque fue Leandro el que yo le pregunté, y quiero saber, oye, esta cosa de los argentinos, ya sabemos que nos hemos pasado pues durante un siglo pues empobreciéndonos, y la historia de España, sobre todo la España desde los finales de los 50 hasta ahora, es la historia contraria, ¿no? Pero esto significa que la renta per cápita de la Argentina ha ido así y la de España ha ido así. Y le pregunté, ¿cuándo se cruzaron? En 1975, ¿sí? Hasta el 75, la renta per cápita de Argentina era todavía superior. Entonces hay que tener cuidado con estas mareas, ¿no? Porque son cosas de largo plazo en donde cuando haces tonterías, como han hecho los argentinos, cuando juegas con las instituciones, que eso es lo que han hecho, ¿eh? Es jugar con las instituciones como si fueran muñequitos, ¿no? Hablaba Adam Smith de las arrogancia de las personas que creen que se puede jugar con las personas como si fueran fichas de un tablero de ajedrez, ¿no? No, esto es muy grave, ¿no? Y el papel de las instituciones es tan importante que esto es lo que explica esta paradoja que les molesta mucho a los liberales, que yo siempre les digo, si el Estado es tan malo, ¿por qué los países ricos tienen un Estado tan grande? Porque hay tal cosa como ese sustrato, ¿no? Entonces yo les digo, sí, Francia es terrible, Francia tiene unos impuestos mucho más altos que en la Argentina, pero en Francia nunca te puede pasar que te levantes un día y vayas al banco y no puedas quitar el dinero del banco, porque te lo han quitado. Sí. Es el Estado francés le quita al ciudadano francés más de la mitad de la renta, porque el gasto público es superior al 50% del PIB, pero el resto se lo deja. Es que el resto es del francés, tú. Y lo tiene seguro, no sé qué, y todo funciona, y no le roban, y tiene seguridad jurídica, seguridad física, estas cosas cuentan al final. A ver. Hablabas en la renta per cápita, por ejemplo. Pues es que efectivamente España en el año 2005, por ejemplo, cuando la regularización, que había venido muchísimo trabajador extranjero, no estaba regularizado, uno coge las estadísticas de la EPA en perspectiva y ahora mismo comparamos con el pico del año 2005. Si te quedas solo con la renta, pues parecía que España se estaba empobreciendo. Pero en realidad es que estábamos atrayendo a mucha gente que estaba viviendo peor que los que habían nacido aquí, pero muchísimo mejor que los anteriores, ¿no? Uh-huh. Entre los temas también que habría que hacer pedagogía, es falso el que los extranjeros vienen y se llevan lo que yo necesito. Sí. No es verdad. O sea, si hemos vivido los autóctonos muchísimo mejor que nuestros antepasados, es en muy buena medida porque la inmigración ha dejado mucho más de lo que tiene. Y sí, por supuesto. Pero además de todo tipo. Y haya venido incluso en patera. O sea que. Y entre otras cosas, porque luego cuando ha venido mal dadas, pues los desahucios, la inmensa mayoría, ha sido a extranjeros, el paro le ha castigado a ellos, etcétera, etcétera. Y cuando han venido mal dadas, pues lo hemos tenido fácil. Han retornado a sus países de origen.
Y de esa forma, pues hemos reducido muchísimo el desempleo. Por eso creo que hay que hacer mucha pedagogía del dato, tampoco fustigarnos tanto cuando parece que las cosas van muy mal, porque es que además hay siempre muchísimas interpretaciones muy falsas. Es lógico que, por ejemplo, ahora que se está creando empleo, los sueldos no suban. Entonces siempre la oposición dirá, es que cada vez pagan menos, o incluso los, ¿no? Pues es que los empresarios cada vez pagan menos. No, oiga, es que el que entra a trabajar no puede cobrar lo mismo que el que lleva ya, ¿no? No sé cuántos trienios, ¿no? En las épocas de crisis, no, hemos reducido el empleo temporal, ha pasado con el COVID. De repente la temporalidad bajó, pero en picado, en el año 20, ¿no? Evidentemente, porque las empresas, a pesar de que, por cierto, en el empleo público hay mucha más temporalidad que en el privado, que también hay que decirlo, pero las empresas de quien se deshicieron en primer lugar no era del contrato indefinido, sino de los contratos temporales que acababan de llegar, ¿no? Que al final, para entender cualquier fenómeno humano, hay que ir al dato, pero hay que entender también, pues eso, a igualdad de perímetro, teniendo todo en cuenta y luego, pues, desigualdad. Pues efectivamente, ojalá España tuviera mucha más desigualdad. Porque querría decir que estamos atrayendo mucha gente que está viviendo muy mal en África y aquí, sin embargo, le estamos dando unas oportunidades que no tienen allí. El principal factor de desigualdad y, por lo tanto, de sufrimiento es el desempleo, con diferencia, con diferencia. Solo hay uno mayor, que es la salud. Y que España tenemos la suerte, antes lo habéis hablado, de que a diferencia de las sociedades anglosajonas, de la sociedad norteamericana, aquí cualquiera, y lo hemos visto con la pandemia, no pierde su casa por estar enfermo. Y sin embargo en Estados Unidos, pues tiene un modelo muy diferente. Y que la desigualdad de verdad viene vía enfermedad. Es decir, el rico se puede poner enfermo y el pobre, como se ponga enfermo, no trabaja, no puede pagar seguro y encima no es que le saquen el riñón, es que no se puede operar del riñón. Y aquí tenemos la suerte de que, o la mala suerte de tener mucho desempleo y la suerte de tener una sanidad pública universal pues que nos permite eliminar esas desigualdades, ¿no? Dos preguntas rápidas y una que me la han hecho a mí porque tiene que ver con lo que he comenzado diciendo al principio sobre que si tenemos los mejores profesores, los profesores mejor pagados, en realidad lo que ponen en relieve los datos nuestros es que, como todo el mundo sabe, la carrera de medicina en España es extremadamente exigente. Estudian medicina los mejores estudiantes, los que tienen mejor recorrido. Y, sin embargo, cobran menos de lo que cobran en otros países y, sin embargo, el resultado para la salud de los españoles es magnífico. La calidad de la salud española es magnífica y el coste total, incluido el de los médicos, es inferior. Educación. Somos famosos porque tenemos una educación mala y cada vez peor. Ser profesor, sobre todo de primera enseñanza primaria y secundaria, es algo a lo que se dedican los estudiantes del último percentil de las notas. En Finlandia, en Corea, en los países donde la educación es más importante, para ser maestro hay que haber sido siempre el 20% de mejores alumnos. En España ese 20% de los peores son los que dan clase. Y para mi sorpresa, cuando veo los salarios, que están aquí apuntados, datos de la OCDE y la UCDE, los salarios están por encima de la media. Es decir, hay una paradoja entre el mundo de la educación y el mundo de la sanidad. Alguien que se dedica a la construcción pregunta, puesto que la edad media de los trabajadores es de 48 años, no hay capacidad de construir más de 100.000 viviendas al año y los jóvenes no quieren ir a la obra, ¿qué expectativa tenemos en este mercado? La inmigración no salvó a España. Lo que intentaba decir antes es que el boom de crecimiento que vivimos a partir del año 2000 se debe a la inmigración. Se debe a la inmigración. No solamente porque incorporó mano de obra directamente, sino porque permitió la incorporación de la mujer al trabajo. Y el aumento de la tasa de participación femenina a la fuerza laboral
fue uno de los mayores impulsos del crecimiento de la economía española en ese periodo. Y la inmigración, de la inmigración dependemos para pagar las pensiones futuras, para pagar las casas futuras, y tendremos que seguir recurriendo a ella. Y yo creo que afortunadamente ahí España tiene una serie de ventajas que no deberían impedir que la inmigración siga fluyendo, siempre y cuando haya aquí un mínimo de bienestar, siempre y cuando haya una mínima prosperidad económica, siempre y cuando no volvamos a vivir una crisis como la de la gran recesión, siempre y cuando la economía en definitiva pues no entre en un periodo de caídas del PIB y caídas del empleo. En condiciones normales, incluso con un crecimiento económico bajo, este país seguirá recibiendo flujos de inmigración. Carlos, como tú has suscitado el tema, te pregunto a ti, ¿cómo gestionar en un entorno de incertidumbre los fenómenos de la desinformación y la polarización que ponen en jaque a la democracia? ¿Cómo gestionar un entorno de incertidumbre en el que los fenómenos de desinformación y la polarización ponen en jaque a la democracia? Fake news, todo eso. Yo no estoy muy seguro de que tengamos tengamos ese problema. Esto de que estamos mal informados, pues no estoy muy seguro, ¿no? Yo creo que tenemos bastante buena información con respecto al pasado. Los medios de información en España, hay muchos, tienen diferentes opciones y diferentes visiones políticas. A mí no me parece que sea un problema de desinformación. En cuanto a la polarización, a lo mejor lo que hay es un descontento, que es el de lo que nos hablaba Narciso, que da la pauta, la posibilidad de que entren nuevas formaciones políticas, pero esta idea de la sociedad polarizada, la sociedad crispada, a lo mejor es porque estamos mirando el mundo político y trasladando la política a la sociedad. Yo creo que eso es un error. La sociedad, gracias sean dadas a Dios nuestro Señor, pues no es como la política, ¿no? Es bastante mejor, bastante más creativa. Vamos, lo suscribo totalmente. Más laboriosa, ¿no? Y una pequeña nota sobre un señor que nos preguntaba de la construcción. El problema del sector de la construcción, como es bien sabido, es que la construcción sigue las fluctuaciones del ciclo económico, pero las amplía. Por eso es un sector complejo, porque cuando la economía crece, la construcción crece más que la economía, y al revés también. Entonces, el tamaño del mercado en España, ¿cómo lo han resuelto las empresas constructoras? Yéndose. Ampliaron el mercado. Y dos cosas sobre los inmigrantes. Efectivamente, es una cosa interesantísima lo que ha pasado con los inmigrantes. Alguna experiencia de eso personal tengo, no solamente yo, sino mis antepasados españoles que se fueron a América. No, efectivamente, es un cambio impresionante, está asociado con la prosperidad. Así, nunca, nunca Argentina fue más rica que en 1920. Y en 1920, en mi ciudad natal, la mitad de la población había nacido en otro país. O sea que eso está claro. Y se ve en todo, se ve cómo cambia la perspectiva, el color de la piel de la gente, el sonido de los idiomas, hasta las tragedias. ¿Habéis visto los muertos del pesquero? Sí, sí. No eran todos españoles, eran inmigrantes. Claro. Y una pequeña nota a José Luis. 12%. Los inmigrantes no van a resolver la cuestión de las pensiones, salvo que coticen y cuando van a cobrar se vayan. Pero sería peor sin ellos. No, claro, obvio. Terminamos. Por el crecimiento del PIB, no por ellos, sino el crecimiento del PIB que propongan. Con una pregunta que te va a tocar a ti, Narciso. Decía San Agustín que si me analizo, me deprimo. Pero si me comparo, me ensalzo. En perspectiva, ¿España puede ensalzarse o deprimirse? No, a ver. Depende de cuánto. Depende del momento que elija. España y la sociedad actual, no solo España, puede ensalzarse. O sea, hay muchas veces los debates, no, es que es la decadencia del mundo occidental, los valores se están perdiendo. Tal. Uno lee las Confesiones de San Agustín. Y cuando ves, por ejemplo, cómo celebraban los funerales y cómo terminaban borrachos perdidos, dices, hombre, pues realmente, y estamos hablando del siglo IV, ¿no? Era San Agustín, ¿no? De Hipona. Y uno, o sea, va, o yo qué sé, lees a El mundo de ayer, ¿no? De Zweig, y, o sea, cómo era la sociedad del periodo de entreguerras, y dices, bueno, o sea, a ver, que es verdad que a lo mejor hay individualismo y hay determinados egoísmos y se están perdiendo algunos valores, pero
Nunca los padres y madres han dedicado tanto tiempo a la educación de sus hijos, nunca ha habido tanta solidaridad, lo hemos visto ahora en la pandemia, con sus problemas y con todo lo que queramos, pero nunca ha habido menos... el libro del sueco este... ¿Norberg? Bueno, el de Factfulness. Ah, como, sí. ¿Rosling? Rosling. Igual que el de Stephen Pinker. Sí. Tal. O sea, realmente coges el dato y década a década, y gracias a la tecnología, en muy buena medida, de los últimos dos siglos, o sea, desde que empieza la revolución industrial, que evidentemente produce capas de la sociedad malviviendo en las ciudades, etcétera, pero hasta antes de ayer. Y ya termino, el debate de la generación de nuestros hijos vive peor que la de sus padres no es verdad. No es verdad. Es verdad que tienen menos expectativas en algunas cosas y, sobre todo, el principal problema que tiene en España la generación joven, sobre todo, es la dificultad de acceso a la vivienda. En todo lo demás, el precio, o sea, es todo muchísimo más asequible, todo, menos acceso a la vivienda. Que, de nuevo, como hay que ver el dato en perspectiva, si queremos resolver el problema de natalidad, somos el país del mundo, junto con Japón, con la tasa de natalidad más baja, o resolvemos el problema del acceso a la vivienda, o es imposible que nuestros jóvenes se puedan emancipar y, por lo tanto, puedan formar una familia y, por lo tanto, puedan nacer hijos. Y lo seguiremos resolviendo trayendo inmigrantes que están dispuestos, al final, a ir en un pesquero, que es la profesión con mayor tasa de letalidad, con diferencia, a estar de guardabosques, a estar de conductores, etcétera, etcétera, todas aquellas profesiones que nuestros hijos pues no quieren hacer, pero que si estamos comiendo todos los días es gracias a esos extranjeros. Misión cumplida. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy bien.